Siempre he creído que el camino es mejor recorrerlo en compañía. ¿Vamos? Solos llegamos más rápido, pero en compañía llegamos más lejos. Ana y a mí nos gusta pensar en el río como en un camino más. Y en el puente, ese algo que une dos tierras. Cuando veo un puente, pienso en la vida, en el tránsito, en el camino. Irás caminando a donde quiera que vayas. El arte de caminar es el arte primero, es el arte más primitivo. Antes de que inventáramos cualquier otra forma de expresión, ya caminábamos de un lado a otro como hacemos ahora. Y si alguno oye mi voz hoy y me abre la puerta, caminaré a su lado, en silencio. Haz las paces con el monstruo. Encuentra en él tu casa. Búscate entre tus pasos. Caminarás, caminarás y caminarás, perpetuamente con la voluntad de avanzar. Siempre adelante, nunca atrás, porque retroceder siempre es avanzar. Queremos hacer de caminar un homenaje al caminante, al excursionista y al senderista, al peregrino, al transeúnte, al paseante y al migrante cuyos pies atraviesan la tierra y con sus pasos... Escuchemos la naturaleza, el río, escuchen los pájaros. ¿Te gusta caminar? ¿Recuerdas la vez que más caminaste? Imagina el camino. ¿Qué es para ti el camino? ¿A dónde lleva este camino? ¿A dónde te gustaría caminar? ¿En qué piensas mientras caminas? ¿O prefieres no pensar? ¿Cuál es la distancia más larga que has recorrido? ¿Hasta dónde has llegado caminando? ¿Durante cuánto tiempo has andado sin parar? Si tu vida fuera una línea, un camino, ¿en qué punto te encuentras ahora?